Hemos tenido reunión, sí, nos han recibido cuando hicimos la marcha el jueves pasado el ministro de Gobierno. Se habló de 3 puntos que se iba a analizar y hasta el momento no hemos recibido respuesta. El señor gobernador salió dando una declaración que los créditos UBA era un acuerdo entre las partes privadas, cosa que no es real, no es cierta, porque esto salió por un proyecto de ley donde lo largó en su momento el gobierno que estaba y nosotros caímos lamentablemente enredado en ese crédito que hoy no podemos salir. Y esto es un acuerdo entre el Estado y los bancos. Nosotros necesitamos una solución, que el señor gobernador nos reciba y nos dé una solución. No pretendemos que no pagar las cuotas, queremos pagar cuotas, pero cuotas dignas, sin inflación. No podemos pagar en esta altura del partido, estamos pagando más del 60% del sueldo, nos están sacando. Los bancos definitivamente nos están dejando en la ruina ya. Va a llegar un punto que no vamos a poder pagar. No sé qué irá a pasar en diciembre, si ya hay mucha gente que le han debitado 2 veces porque vienen con mora, no te dan tiempo a que cobraste el sueldo, ya te debitaron y tenemos otros gastos. Y hay familias que tienen 5 hijos, 6 hijos y no pueden hoy día sostener este crédito. Que cada, vos no sabés el mes que viene cuánto te van a debitar porque estás con la incertidumbre de saber cuánto te pueden sacar. ¿Cuántas son las personas afectadas? 4.000 en toda la provincia, es lo que es la cifra que largó el banco. Bien, ¿y cuánto fue la modificación en el valor de la cuota desde un principio hasta ahora? Y ya nos han subido más de 5 veces el valor que nosotros. Hay gente que ha sacado 1.500.000 y hoy debe 10 millones al banco. Hay gente, esos son los hipotecados, hay gente de prendario personal que han sacado 200.000 y hoy están debiendo más de 1.000.000 al banco. Y estamos hablando de cuotas que han empezado con cuotas de 2.000 y están pagando cuotas hoy de 30.000, otros que han sacado cuotas de 6.000 y hoy están pagando más de 60, 70 mil pesos. ¿Piensan judicializar la medida? ¿Hay algunas personas que ya han empezado a hacer esto? Hemos hablado con varios abogados que están sobre el tema UBA. La situación nuestra es que nosotros necesitamos hacerlo en forma colectiva. Y ningún abogado hoy quiere agarrar en forma colectiva, porque va contra el Banco Nación. Necesitamos, supuestamente el señor ministro de Gobierno dijo que iba a poner una asesoría, pero no sé hasta qué punto nos conviene también eso. Lo que estamos debatiendo si vamos a hacer vamos a hacer un juicio. Esperemos que sí, pero realmente que cuando lo decidamos, las personas que estén al frente de esto se pongan las camisetas y luchen por nuestros derechos, porque eso estamos pidiendo, derecho a la vivienda, derecho al sueldo.